Un total de 23 jugadores se daban cita este sábado en el pabellón cubierto de la Moeda, sede oficial de juego del club solanero. A pesar de las bajas de última hora de 4 jugadores, el torneo podría catalogarse como el más intenso y abierto de los 7 disputados hasta el momento. Finalmente, el jugador de Ontígola Toledo, Miguel Ángel Fernández, conseguía alzarse con el título que se le resistía.